El niño mío estaba de cumpleaños ayer, su primer añito, cumplió ayer. Y yo estaba en la casa tomándome unos tragos con mi familia y salí a comprar una pizza, porque habíamos comprado bizcocho y todo. Salí a comprar una pizza, entonces estoy ahí en Crazy, me tomé dos tragos ahí. Después veo a un muchacho que lo hubiese visto en el parque y no encuentro dónde encontré la pizza. Y él me dice, ah, pues vamos allí, frente a Teleno y ahí, para que la compremos. Entonces, vamos subiendo por aquí, por Emilio Prudón, para echarle gasolina a la Fortuna, al motor. El motor no tiene freno ni tiene luz. Entonces, él mismo, llega la policía, yo no lo vi bien, porque yo tengo problemas de ese ojo, yo no veo de ahí. Yo no lo vi bien, el motor no tiene freno. Cuando yo le saco un cambio al motor para que el motor frenara, atento a cambio, el policía empezó a tirarme tiros. Entonces, yo pensé, ya que empezó a tirarme tiros, si yo me paro, me va a matar. Entonces, yo aceleré el motor para allá, ya yo tenía ese disparo ahí en el tobillo. Y cogí para allá, para el campo, que yo trabajaba allá en esa granja, y fui y llamé a un muchacho que estaba allá. Y le dije que me ayudara en algo, que me echara agua, que me estaba muriendo. Entonces ellos fueron allá mismo porque yo paré el motor de afuera. Cuando ellos fueron allá mismo, ellos dijeron que salgan. Yo salí porque yo no tengo problema con la autoridad, ni tengo problema con nadie. Entonces ahí yo no sé cómo fue. Ellos me hicieron así, me dieron el otro tiro. Y ellos no me encontraron nada, ni nada, porque yo no robo ni nada. Me pueden ir allá a las autoridades y chequear mi nombre y todo, a ver si yo algún día he atracado a alguien o qué. Y yo tengo 18 días que salí de la cárcel, me estaban acusando de una tipa ahí. Y gracias a Dios salí bien, sin problema con nadie. Entonces a mí me soltaron bien, y ayer, que estoy disfrutando porque mi niño cumple su primer año, vea lo que pasa. Lo que yo quiero es que las autoridades salgan a buscar lo que roban de verdad, lo que hacen vaina y lo que tienen punto y todo. Porque ellos no buscan a esa persona y nada más viven buscando sonido con las personas que no son de nada. A ellos les gusta andar en historia con personas que no son de nada, vea cómo me balearon, no sé si qué delicia o qué. Porque ellos no buscan a esa persona que en realidad hacen daño.